Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en el Rome 2. Y os voy a traer una táctica un poco creativa. Todo hay que decirlo. Que me la ha sacado... Nadie ha hecho esta táctica, todo el mundo... Está un poco... Es un poco... Sí, creativa, se podría decir. No guarra, pero un poquito. Está sacada de... De la habilidad de la caballería... cuña. Que la tiene Roma. Aquí, pretoriana. Pues tiene la cuña, que es el pico y los lados. Vale. Esta táctica es muy buena para defender. Y a la vez muy mala porque te pueden rodear fácilmente. Si no hay caballería. Vamos a... Nuestro ejército macedonio ya está completo. A ver, tenemos... El pico... Falta uno. Vale. Y vamos a traer unos... Hemos ido a Tracia y hemos reclutado 3 de Tracios. Y también tenemos caballería. Ya, pero si quitamos la caballería no tenemos la forma de rodear. Pero la vamos a quitar. Y Macedonia, ¿qué tiene? Al Tilis, ¿no? Pero Tilis no la tenemos. Sí que va... Tilis va a hacer... De Avernos. ¿Y qué tienen los Avernos al principio? Los Libertos de Leva. Le vamos a sacar unos espadachines electos. Vale. A ver qué tal sale, ¿no? Porque esta táctica es un poco... Con eso digo todo. Sacada de la imaginación. No, en serio, ¿quién se sacó la táctica del cuadro? De la Nukebox. ¿Quién es el maravilloso genio que se la sacó? Pero esta táctica nadie la ha hecho. Nadie. No ha hecho formación cuña versión picas. A ver, siempre el con más calidad siempre lo pongo en delante. Vale, si dejamos esto así y ponemos así, lo que vamos a hacer es agrupar mucho terreno, pero muy fácil rodeo. Y eso... No voy a hacer, a lo mejor uno cree que... Pero bueno, ¿dónde íbamos? Ocupamos mucho terreno, pero poco... Digo, poco fácilmente nos pueden rodear. Vale, la táctica consiste en poner pica, ¿vale? Que sea gran... Un cuadro así. Y luego... Otra. Hasta el tercer, segundo, hasta el penúltimo hombre. O antepenúltimo para que la pica. Tiene que llegar. Ahí. Luego cogemos otro. Y hacemos lo mismo. Y cogemos un lado y el lado. Así. Que no sobresalga el hombre, como me ha pasado a mí, que aquí sobresale. Y le vamos a echar un poco hacia ahí. Pero tampoco porque se nos... Ahí. Vale. Y aquí cogemos... Y vamos a poner, pongo las picas para averiguar. Y ahí está bien. Cogemos otra.
Jura, espero que me pusiera defensor, porque vais a ver lo difícil que es avanzar con esto. Y el lado. Lo más peligroso de esta formación es que se os rompa los lados. Si perdéis los lados, lo lleva chungo. Si perdéis el flanco, ahí no hay. Vale, no llevo ningún mod que haga nada con las estadísticas ni nada. Son graficales. Por si va lento, pues ya lo sabéis. Son graficales y de iluminación. Orders understood. Barbarians threaten everything that we as a people believe. Good order, honesty, justice, freedom, prosperity, and piety. No sé por qué se han desorganizado, pero that is why we fight them. Chulos! Ready. Stinantonizas! Macedon! Vale, como veis, el mapa queda así. Una cuña, el pico, los lados, y luego cerramos. Lo que os he dicho de que no es fácil, se puede poner aquí. No es fácil avanzar, porque tienes que ir colocándolo uno a uno y si el enemigo va rápido, por eso lo digo. Pero si queréis, adelante. Si me apetece, pruebo esta táctica en el online. Si tengo ganas de experimentar. Obviamente, si tuviéramos caballería, si la IA, espero que sea cabezota, lo vamos a decir así, tendríamos la caballería aquí y aquí a los lados, protegiendo el flanco. Cuando se choquen, los alejaremos. Cuando más se estén acercando, los alejaremos. Iremos rodeando cuando se haga la pelota por aquí. Luego podemos flanquear o dejarla así, pero mucho cuidado con los flancos. Y hacemos y se acabó. Llega así. Como una nave, una montaña, como una escalera. Lo que me preocupa es esta formación, es que si no hay calidad, unos pretorianos fácilmente te pueden hacer y te echan para atrás y dejas el flanco libre para que la unidad, vamos a decirla, para que te rodee. Luego, para echarlo otra vez para adelante, te deforma toda la unidad porque no pueden poner las picas. Bueno, ahí van. Vamos a ver qué tal sale, ¿eh? No lo he probado, todo está... Ahí van. Están atacando Steady. A nuestro general. Aguanta. Vale.
Solo uno ha llegado. Y mira lo que está haciendo. Okay. Vale, uno ya se pira. Siempre hay que mirar si van bien los flancos, si se han apartado o algo. Es un poco... Vamos a por los juramentados. Porque, a ver... Vale, está aguantando... Bastante bien. El enemigo ha muerto. Pues lo que digo. Sí, mira, se está desmoronando todo el ejército porque el general ha muerto. Si tuviéramos caballería, la tendríamos por aquí. Y haríamos. Mira, victoria. La voy a probar en el online. Como veis, aquí se ha soltado un poco, pero no problem. Y victoria fácilmente conseguida, porque si choca una se queda un hombre. Mira, ay, me ha clavado una pica. Enfrentarte contra estas picas así de frente, madre mía. Alejandro Magno. Mira, se han cargado, pues... Solo hemos perdido 143 hombres. Bastante fuego, amigo. Bueno, espero que os haya gustado. Dale, que compartir se agradece. Y la vamos a probar en el multijugador. Ah, no, que no tengo. Tengo los mods. Una pena. Un saludo.